Hola, hola. Pues bienvenidos, bienvenidos a Tomando el Aperitivo en su edición 103 y debemos estar en el programa 640 y tanto. Claro, y estoy con alguien que solamente tienes que decir algo, Pepe. ¿No? Hola, hola. Claro, ya está, con eso vale. Lo que digo siempre. Con Pepe Domingo Castaño, nada más y nada menos. Que yo siempre te estoy muy agradecido porque la verdad es que siempre que te llamamos vienes. A mí me gusta mucho jugar contigo al golf. A ti conmigo no, porque no paro de hablar. Que... No, no, que me encantó. Yo jugué dos veces que he jugado, jugaba estupendamente. La verdad es que... Además no jugué mal. No, no. Después, a pesar de no haber jugado casi nunca que llevo, jugaste pero contigo jugué bien, sí. En el Sotogrande jugaste de maravilla. Sí, fue un bien. Campo muy bonito que nos muy gustó bonito. Mucho, muy, muchísimo. Muy bonito. Bueno, tenemos novedades en eso, ya te lo iré contando. Y no voy a desvelar nada porque todavía es... Incluso tenemos novedades de algún programa con un... Con una persona muy conocida, pero eso te lo voy a decir luego de récord. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? Bueno, y has renovado, que te lo estás diciendo, bueno, has renovado no, un año más. No, yo todavía no he renovado. Ha renovado todo el grupo. Y tú has anunciado. 5 años, y yo he dicho que mi intención es renovar, que voy a ver cómo me encuentro allá por abril, que es cuando yo hago, digamos, mi análisis de ilusión, a ver cómo tengo... el colesterol de la ilusión, y si el colesterol de la ilusión está en límites que yo considero normales para cometer otro año, seguiré. Si veo que no tengo ese nivel que yo quiero, yo lo que no quiero es que me digan un día que tengo que dejarlo. Quisiera dejarlo yo, y entonces tomaré la decisión de no seguir. Creo que por ahora, tal como estoy, mis niveles son buenos, y creo que puedo estar todavía un año más. Es el plazo que me doy, no me doy más plazo. ¿No seguirás? No lo sé. Yo creo que pues no ya no sé, digo ¿no? nada, porque claro. Luego me tengo que... ¿Cuánto tiempo llevas diciendo que no? Claro, llevo como 10 años diciendo que me voy. Y ya está bien, ¿no? Yo creo que acabas de dar con el kit, ¿no? En la ilusión. Tienes la ilusión de seguir haciendo el programa, ¿no? Bueno, es que el día que no puedas llegar a levantarte un sábado, un domingo, que todo el mundo se va de juerga... o se va donde quiera con la familia y tiene que marcharte a la 1 de la tarde de casa y volver a las 11 de la noche y no tengas ganas de hacerlo, es muy complicado. Es complicado. Hacer eso sin ganas tiene que gustarte mucho, tiene que compensarte anímicamente. Ya no digo económicamente porque eso ahora mismo pasa a un segundo plano. Completo. Cuando tienes esta edad ya eso pasa a un segundo plano. Pero anímicamente tiene que compensarte mucho. Y a mí por ahora me está compensando. El día que no me compense dejar lo que tengo sábados y domingos para meterme en un estudio de radio, pues tendré que dejarlo. Pero no por nada, es que no podré hacerlo de la manera en que lo estoy haciendo. Es que lo haces muy, muy bien, majo. Bueno, hago lo que puedo. La leyenda, tío, por eso es, ¿no? Hago lo que puedo, hago lo que puedo. Nosotros hemos tenido la suerte de estar, además me acuerdo exactamente, el 8 de diciembre del 2018, viéndote en vivo y en directo allí, y que te dimos unos polos que teníamos acuerdo. Entonces y eso, y fue apasionante, yo no te había visto en el ajo ¿ah, no? en ese momento, no, nunca, nunca. No, tiene encanto, sí. Mucho encanto. Además nos trataste como siempre muy bien y dijiste eso. La publicidad, ya está aquí Mariano, de Coaching Golf, la voz del golf en la radio y de la televisión y tal, y lo tengo grabado, lo guardé. No, pero es que la gente no se cree que todo es en directo. No, claro. La gente me dice, no, las publicidades están grabadas, digo, no, están grabadas las cuñas, pero yo las cuñas no las hago. No, tú lo improvisas. Lo que hago yo es todo directo, todo directo, salvo un día que no estoy, que estoy enfermo o algo, lo ponen lo claro, grabado. Lógico. Pero si no, es todo vivo, todo directo. Todo muy apasionante, muy radiofónico, con mucho ritmo, como tiene que ser la radio. Es un espectáculo, yo creo. Tienes a alguien que me hubiera gustado que estuviera aquí, pero es que tenía ganas, también es verdad, de hacer un programa solo contigo.
que es mi hermano Jorge Armenteros, que... Ah, sí, hombre, siempre le dije está ayer a tu lado, que venías, ¿eh? ¿No? Siempre está a tu lado, siempre está dándote lo que va ahora de publicidad en cada momento, ¿verdad? Y es principal también, como una ayuda tuya, ¿no? En sí, hombre, es el, digamos, el que yo he nombrado director de la orquesta. Yo necesito la colaboración del equipo de gente que está conmigo en directo. Me di cuenta de que ese era un buen vehículo para cambiar y hacer un estilo nuevo de publicidad desde hace 20 y pico, 30 años. Y me di cuenta de que ese era un objetivo, que alguien se ocupase, porque yo estoy en la vorágine del programa y de la mención y no puedo dirigir las músicas. Y entonces le dije, tú atento siempre a mis indicaciones y cuando yo te pida que la orquesta, que el coro diga tal cosa, lo preparas. Básico también, sí, y claro. Entonces eso es muy importante, es el director de la... del Orfeón, digamos, Orfeón, ¿no? De la sí, publicidad. Sí. El coro que hay alrededor tuyo, que siempre estás cantando, además. Siempre, sí, sí. No hay que dar sensación de alegría, de repentización, de que no está preparado, de que te sale porque te apetece en ese momento. Y me encanta que gente que de seria, como por ejemplo Evangelio, que hace el fútbol internacional, sí. Evia, que hace las llamadas, los técnicos, Pedrito Martín, que hace el arbitraje, gente que puede parecer básicamente seria, en cuanto entran en el juego nuestro de la publicidad, vamos, son cómplices totales de la mención, del anuncio, que sea, y hacen lo que sea, tocan la trompeta, cantan la canción, sí. Tocan lo que sea, o sea, es maravilloso. Es maravilloso. No, es muy divertido. O sea, yo les recomiendo que vayan a ver Tiempo de Juego en la cadena COPE porque es espectacular. O sea, yo creo que no hay nada más divertido ahora mismo que ver a vosotros en Tiempo de Juego. Y además que tenéis un montón de televisiones donde se está viendo al mismo tiempo todos los partidos. Sí, todos, claro. Y los estáis siguiendo en vivo y en directo. Bueno, en ahora, momento. Desgraciadamente, muy pocos partidos al mismo tiempo. Es un partido... Sí, bueno, está preparado hora, para eso, ¿no? Que es un horrible eso. Bueno, y la gente se pregunta cómo puede ir en directo a Tiempo de Juego. No hay ningún problema. Solo tienen que entrar en la web de Tiempo de Juego, entrar ahí, Tiempo de Juego, cope.es, decir cuándo quieren venir y luego les comunican el día si pueden o no pueden y darle el carnet de identidad y les dicen tal día te esperamos y no hay ningún problema en que vengan. Pueden venir el día que quieran. Nosotros nos tratasteis muy bien y nos reservasteis asientos y todo, y ahí se notó... Bueno, eso fue Armenteros, que Armenteros, se encarga de la public relation. Es digno de agradecer y que os portasteis muy bien. Estuvimos muy cómodos. Mi hija siempre tiene ganas de volver y lo vamos a hacer. Pues lo que venga, hacer claro. Hombre. Porque se lo pasó muy, muy bien. Que, por cierto, ahora que hablo de mi hija, tenemos un momento patrocinado. ¿Sí? Y es un momento patrocinado del mayor distribuidor de España de material de golf y también de Europa, Holiday Golf. Ah, Holiday Golf. Y te vamos a hacer tres regalos. A ver. De golf. Y te los va a traer mi hija, que está ahora mismo en ello. Bueno, y te qué lo va maravilla, dar. Esto ya, que te den regalos ya. Hola. Una visera una de viserita. Bridgestone. Ah, muy bien. Bridgestone Golf. También unas bolas que estas son estupendas, ¿eh? Magníficas. A ver. Buenísimas. Tiene sí, una dale. Pinta increíble. Y ahora hay que darle. Habrá que darle, te tengo que llevar a jugar al golf. Además, un guante rojo, fíjate. Sí, un guante no tengo rojo. Ninguno. Y además es de talla única, de tal manera que lo puede utilizar cualquiera. Es ¿sí? una novedad. Y es muy cómodo y además viene con... Mira, te lo voy a enseñar porque es de lo más curioso. A ver. Nunca se te va a olvidar el tee. Ah, lo tienes ahí. Maravilla. A ver. Además es que se adapta perfectamente no, perfecto, a toda la mano. Mira, mira. ¿A que sí? Ah, perfecto. ¿Te gusta? Bueno, me encanta. Además, rojo, yo no tengo nada rojo. Fíjate. Pues mira, yo creo que además eso es bueno. Hemos acertado. Es un color que me gusta para golf. Entonces, sí. Color bonito que se ve. Pues mira, ya lo tenemos, oye, te lo guardo. Qué bien. Pues nada, oye, momento Holiday Golf, muchas gracias. Qué las maravilla. Marcas son. ¿Lo dejamos por aquí? Sí, sí. Y por cierto, el guante es de cero fricción, que es una marca que una también distribuyo buenísima. Y muy buena. Muchas gracias. Lo vas a probar enseguida. Muchas gracias. Me decías que estás sin jugar. Muchas de nada, a ti siempre. Estás sin jugar últimamente. Sí, yo no. Hoy me llamó también un amigo tuyo, José Manuel Lara, que es sí. profesional para un programa que tiene en la tele, que enseña golf y habla contigo. Y le pedí, por favor, que me lo hiciese más tarde, porque llevo sin jugar como año y medio.
que es que un día trato de ir, luego me surge algo, no puedo ir. Sí, no, claro, sé qué, el otro día, eso. No sé qué, no puedo ir. Y ya, claro, la mitad de la semana tengo Champions, luego tengo Copa, no sé qué. Y ya, si tengo trabajo, ya no me... A mí me gusta ir al gol con la mente despejada y no tener nada que hacer por la tarde. Entonces, creo que la semana que viene voy a intentar empezar a jugar por lo menos 2 días por semana y a recuperar un poco aquel sin tan famoso que yo tenía, ¿no? Sí, sí. Me decían, además, que era muy bonito, no sé. En este programa no, sino en Sport and Golf, abres, que eso no lo conoces, pues no te lo he enseñado, la carátula de entrada de nuestro programa Sport and Golf, que además es muy, muy peculiar porque se hace la mayoría por internet con gente de Panamá, de Tailandia, de China. Sales tú en primer lugar haciendo ese swing. No te lo he enseñado nunca. No, yo lo único que hago bien, porque tuve un profesor grande, bueno, es el swing. Luego ya puedo darle mejor o peor, pero yo el swing lo trato de hacerlo bueno. Bien. Porque hay gente que ni sube ya. Y bueno, hay gente a mi edad ni sube ya. No, hace no. El swing, mueve el brazo y le da. No, no. Yo giro como hay que girar. Giras completamente. Luego ya le doy bien. O no le doy, ¿no? Pero fuerza no tengo mucha. Pero bueno, trato de hacerlo bonito, bueno, y adelante. Para eso está también la compensación de distancias, claro, que ayuda, claro, ¿eh? Claro, ayuda. Exacto. Bueno, ya estamos más prácticamente en la misma, ¿eh? Yo ya tengo que salir de senior también, ¿eh? ¿Sí? Claro. Bueno, yo es que tengo ya... Yo antes no salía de senior y claro, era imposible. Así no merecía no la podía pena. Jugar, es imposible. Claro, no llegas. Por mucho que quieras darla, aunque le des bien, no. Como en el cogollo, como digo yo, no llegas nunca. Nunca llegas. Oye, esto me... La regidora, que es mi mujer, que además, si me da órdenes mi mujer, tengo que hacerlo, me recuerda que hasta aquí ha llegado la primera parte. Pero cuidado, decirte que no sé dónde está Golfi, está aquí, ¿no? No, aquí lo tienes, ¿eh? Es nuestra nueva mascota, cuidadito, ¿eh? Cuidadito, porque es nada más es y nada menos. Tiranosaurio Rex. Un Tiranosaurio Rex. ¿Cómo se llama? Golfi, ¿eh? Golfi. Golfi. Hello, Golfi. Y esto es porque si usted no se me suscribe, recuerde que Golfi es carnívoro, yo se lo mando a casa. ¿Ves a aquella persona que está viéndolo el programa en su casa y tal? Pues, joder, que no se quiere suscribir, macho. Por favor, suscríbase. Le voy a mandar, claro, a Golfi. Mándale a Golfi. Volvemos ahora mismo. Muchas gracias. Os dejo aquí unas imágenes del magnífico restaurante de José Luis en Rafael Salgado, enfrente del Bernabéu, que os van a deleitar y encantar. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? ¿A Radio TV Golf? ¿A Televisión Golf? ¿A Épica Española? ¡Suscríbase y dale a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf, en hombre y en mujer, y también para niños. Están buscando muebles para su casa, para su negocio, necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Arte Nogal. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo
toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Vicente, tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Por supuesto que sí. Nada forzado, ¿verdad? No, no. Por supuesto que no. Ya ven que no está forzado, ¿eh? Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad aquí, en la Berganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabado en Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, pero me caigo! ¿Te caes? Segunda parte, y nos han traído la tradicional tortilla, ¿verdad? De José Luis. ¿Qué pinta tiene? Tú eres, ¿no?, muy amigo de José Luis, era padre. Muy, ¿no? Era muy amigo de José Luis Olaguren, del padre. Con Lucio nos reuníamos muchas veces. ¿Así te pongo? Sí, bueno. Bueno, espera, que la voy a romper. Ahí mejor. Ahí mejor, ¿verdad? Que se sirve mejor. A ver. Siempre estabais, en aquella época estabais muy unidos. Sí, ¿no? Hablábamos mucho de gastronomía. Cuando montó el restaurante de la Casa de Campo. Ah, es verdad. Tuve muchas reuniones. Mira que está rica esta tortilla, ¿eh? Muy buena. El otro día estuvimos grabando en las cocinas. Es un plato de aquí, un plato. Es el plato, ¿verdad? El plato estrella. La super tortilla. Oye, la tortilla gallega también está muy buena, ¿eh? Está ya muchos años, además. Lleva toda la vida, ¿no? Yo no sé, abrió en Serrano al principio. Uh-huh. Y siempre ha sido cocina tradicional y... No sé cuántos tiene ya, José Luis, ¿cuántos tiene? Un montón y creo que abren en distintos puntos del mundo. Ya han abierto en Japón. Yo conocí el de México. Que estaba se llamaba César el parador de José Luis, estaba el parador. Qué buena está. Y yo iba mucho a México cuando fui número uno allí cantando. Y nos veíamos y una vez coincidí con José Luis, que estaba allí, y nos hizo una tortilla que no era igual que esta, porque los ingredientes de allí, yo creo que la patata es distinta y todo. Seguro, lo demás, claro. Y los huevos. Y no tenía la categoría de esta, pero estaba muy bien. Estaba muy rica. Bueno, con lo que había, ¿no? Claro, había. Estaba muy rica. César nos contaba que intentó hacer una paella en Colombia y con el agua no hacía más que echar y echar y echar, que yo no salía. Y luego nos hizo un cocido, un día que fuimos, nos dijo, voy a preparar un cocido. Y nos comimos un cocido y estaba buenísimo, en el Parador de México, Distrito Federal.
Has estado por todo el mundo, con lo que hablábamos de... Este señor es que es una caja constante de sorpresas, porque aparte de que has cantado muy bien y sigues cantando. Sí, pero ahora es broma ya. Ahora es broma, efectivamente, pero bueno, hasta con Julio Iglesias, hace sí, muy poquito hace tiempo. Poco, sí. Estuviste cantando. Sí, el otro día me llamó y me dijo que quería grabar una canción mía, la que fue número uno en América, Motivos. Me llamó porque estaba oyéndola. ¿Sí? Y se le ocurrió llamarme y dice, Pepito, que estoy oyendo una canción tuya que yo no me acordaba de ella y recuerdo que te prometí que la iba a grabar y no la grabé nunca. A lo mejor la grabo ahora. Y digo, bueno, tiene que haberla grabado antes. Pero bueno, es igual. Si la graba, pues encantado. Encantado, ¿no? Encantado, claro. Eres muy amigo también de Emilio José, que lo estábamos comentando. Emilio, de Emilio es la primera canción que yo canté con la que fui número uno en España, de niña, la del Viste Pantalón Vaquero. Sí. Era música de Emilio y la letra era de mi hermano Fernando. Ah, no lo sabía. O sea que el binomio, mi hermano Emilio, me dieron un número uno que era Viste Pantalón Vaquero. Sí, señor. Yo creo que Fernando me sigue en Facebook. Porque sí, Fernando seguro. Sí. Es un tío... Es muy activo. Muy, sí, activo, muy activo, muy prolífico. Sí. Habla siempre, siempre está hablando. Sí. Y lo que tienes también es mucha poesía. Tienes un libro de poesía que está... Tengo dos. Uno muy antiguo, que me lo prologó Basilio Gassén. Ah, ¿sí? Que era un crítico teatral que tenía la SER, que era muy, muy icónico, muy especial. Que era, unos poemas primerizos. Y luego unos que escribí en Galicia, en una parra, en la casa que tenían los padres de mi mujer, que tiene una parra preciosa. Y ahí debajo de la parra no entra ni gota de sol. Y yo me ponía todas las mañanas y todos los atardeceres a escribir. Y escribí los poemas. Y como surgieron debajo de la parra, se llama el libro, pues así, le titulé claro. Debajo de la parra. Claro. Y ahora tengo un montón de ellos también, una gavilla ahí de poemas. Iré espigando a ver los que me gustan y los otros los tiraré. Y guardaré los que me gusten. Igual escribo otro libro. ¿Sí? ¿Te apetece o qué? Todavía no sé el título, pero igual escribo otro libro. Depende de dónde estés, ¿no? Si sigues la misma regla... Los restos del naufragio, lo voy a llamar. Oye, mira qué bonito es. Bueno, la verdad es que... Te contaba antes de empezar que había leído un artículo de Expansión de alguien que decía, que es muy prolijo también escribiendo, que decía que esto del trabajo, de la vida, no puede ser trabajar para constantemente para luego ir los fines de semana al Carrefour. En tu caso ni eso, no puedes porque estás trabajando también, ¿no? El tío tenía razón y decía que se ha cambiado el paradigma hasta ahora de que a los 60 hay que jubilarse y tú eres el ejemplo y a los 70 se puede seguir. Pero también decía que se produce un cambio en la vida. De pronto, alrededor de 47,2 años, en los países desarrollados se produce un cambio, la gente se hastía del trabajo que está haciendo y decide cambiar. Y en los países en desarrollo, en 48,1. Es acojonante las estadísticas. Ahora, pues yo soy la excepción total de esa regla. Llevo toda la vida haciendo lo mismo. No, pero es curioso porque yo leía tu biografía esta mañana para recordarlo y aproximadamente en esa edad dejas la televisión y no vuelves. Ah, bueno, eso sí, es verdad, y no volví. Y no vuelves. Sí, es verdad. O sea, que es curioso porque a mí me pasa lo mismo. Dejé la empresa que tenía, lo dejé todo y cambié de vida. No, es que no puedes hacer todo. O sea, yo cuando tuve que dejar la música, cuando vi que la música le estaba pudiendo a la radio, dije, tengo que elegir entre las dos. Las dos no las voy a hacer bien. Entonces elegí la radio. Dejé la música siendo número uno. Quiero decir que podía haber seguido. Claro. Y dije, no. No, porque me va a engatusar y no me gusta tanto la música como para dedicarme plenamente a ella y prefiero la radio. Luego también me planteé radio y televisión, que se pueden compaginar, sí, pero son absolutamente distintas. La radio eres tú y la televisión eres una cosa que sale ahí, que interviene el de la luz, interviene el regidor, interviene el realizador, interviene el maquillaje... interviene el cámara y no eres tú, es tu imagen que pasa por determinados filtros que la mayoría de las veces no da la imagen de quién eres. Yo en ningún programa me sentí yo más que en 300 millones. El resto de un montón de programas que hice no era yo, era un chaval que estaba de moda entonces y hacía tele, porque hacía muy bien la radio o creían que hacía muy bien la radio. Pero yo realmente
como hombre de televisión, 300 millones, nada más. Porque era un programa serio, pensado, sensato, muy bonito. Y llegó un momento en que dije, mira, no me gusto en la tele, no voy a hacer más. Y ahora me están llamando. Me ¿sí? están llamando de Galicia. Ayer me llamaron de un programa Lazos de Sangre para hacer una historia con la familia, con mi sobrina Cristina Castaño, eso te iba a preguntar también. Y dije que no, que conmigo no contasen, que yo no quería hacer nada. Pero ¿cómo que nada? No, que no quiero hacer televisión. No quiero hacer televisión. Quiero que la gente me recuerde como yo era y no como soy ahora. Pero joder, si estás estupendo. Es igual, tío. Pero no, yo quiero ser aquel, no. El que soy ahora soy de radio. Y a mí me gusta la radio. Es una no voz más que, efectivamente, eres una voz más que la Oye, imagen. Lo estoy consiguiendo. Estoy diciendo que no a todo el mundo. A mí no. Y yo te lo agradezco. Bueno, pero esto no es televisión, es YouTube. Esto no es televisión, esto es un programa de amigos que está en internet y que no tiene ningún problema. Que no hay maquillaje. Vamos a poner a mi hija haciéndote claro. Sietes por aquí arriba. Pero bueno, yo creo que la idea nuestra de hacer los programas es precisamente mantener la esencia de un programa de radio, ¿verdad? Claro, esto es como un programa de radio con imagen. Con imagen y esa conversación simpática, agradable, que es la que hace que tú te encuentres muy a gusto. Llevas desde los 18 años con esto, ¿no? En la radio. Desde los... Nací en el 42, empecé en el 64, 22 años, desde los 22. En la radio, y siempre en la radio, además. Siempre en la radio, sí. Y es lo que sigues haciendo ahora, y lo sigues haciendo muy bien. Y lo que decías de la edad, es que creo que es una pena que gente que puede trabajar, claro, que tiene 60, 65, incluso 70 años, que no pueda trabajar. Es una pena, porque estás perdiendo unos valores tremendos. Si yo puedo trabajar a los 77 que tengo, habrá un montón de gente que a la misma edad que la mía pueden estar rindiendo y trabajando, pero trabajando de verdad y bien, no mal, bien. Yo si estuviese mal no trabajaría. No lo entiendo. Fíjate, hablaba con una persona de 69 que seguía trabajando y era un encofrador. Con el gasto sí, de sería energía más complicado. Me trabajo ya de... Me duele todo, pero me he quedado 3 veces en mi casa, 3 meses, y me dolía más. Entonces tengo muchas más ganas de salir, fíjate, seguir, para que veas, claro, claro, seguir trabajando, seguir haciendo esfuerzo físico. Me encuentro muy, muy bien y muy fuerte, y hasta que el cuerpo aguante, porque claro, me encuentro claro. mejor fuera. Me parece muy bien. No solamente el tema psíquico, sino también el físico se puede hacer. Hombre, mi trabajo es más fácil que un trabajo ya manual. Coño, pero tienes una voz que tienes que sí, cuidar, bueno, ¿eh? Nada, la voz ya no es la misma de antes, la voz cambia y la voz, yo no la cuido nada. Un día estoy mejor, otro día estoy peor. Hay días que puedo hablar mejor, otro día puedo hablar peor, pero bueno, la voz es así. Como... ¿Has fumado hasta cuándo? Fumaba hasta hace 15 años. O sea que bueno. Y fumé mucho. Y fumaste. Y noté un tremendo bajón cuando dejé de fumar. La garganta, yo creo que se acostumbra a un calor artificial que le da el tabaco, y tú le quitas ese calor artificial, la garganta lo pide, se resiente y tiene problemas. Yo tuve unos problemas muy graves de colocación de voz. Claro, te cambia. Claro, cambia. Ya no tienes el tono de antes. La voz, el tabaco te da un tono grave, uh-huh, un timbre especial que te quita, que te lo quitan cuando tú dejas de fumar. El mío es Marlboro, con 4 meses que llevo claro. sin fumar. No, pero tienes el tono igual. Pero viene de casa. Hay gente que lo tiene igual. A mí no, a mí me perjudicó. Pero bueno, pero no volví a fumar. Eso es bueno también. Claro. Vamos a volver, que mi mujer me está haciendo cosas y tenemos que hablar muchas cosas más. No se me vayan, véanme los consejos que comemos de ellos, incluso tortilla de si José no le Luis. Mandamos a Golfi, ¿no? Y si no le volvamos otra vez a Golfi. A cuídese Golfi. Que le mandamos a Golfi. Volvemos ahora mismo, muchas gracias. Os dejo aquí unas imágenes del magnífico restaurante de José Luis en Rafael Salgado, enfrente del Bernabéu, que os van a deleitar y encantar. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston,
Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Chao, chao. Ah, oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases, de vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Épica Española. Ah, ahí lo tenemos. Aquí estamos, tercera parte, y estábamos hablando de que Pepe cocina. Bueno, hombre, no soy un cocinero de altura. Joder, macho, tú la que te pongas no haces de altura. Hago mis cosas, hago una buena tortilla de patatas, si quiero. ¿Sí? Tuve un desliz un día, que al darle la vuelta se me cayó al suelo. Y desde entonces tengo que andar con un cuidado tremendo para que no me caiga otra vez. Pero me sale muy bien la tortilla. Hago unos huevos fritos con patatas extraordinarios. Es una de las cosas más ricas que, no es que hay, fácil. Si está bien hecho. Hay que hacerlo con puntilla. Las patatas las corto en redondo, no a lo largo, redondas, delgaditas, para que estén tostaditas, separadas, hay que estar todo el tiempo moviéndolas. En fin, tengo una ensalada, que la puedo decir porque no me importa, que todo cortado en trocitos pequeños, remolacha, palmitos, ¿cómo se llama? Cebolla. Pimiento rojo a poder ser. Qué rico. Manzana. ¿Qué más le pongo? Aguacate si tengo. Aunque el aguacate ensucia un poco la ensalada, sí. Está riquísimo, pero. O sea, yo le voy echando como 8 o 9 ingredientes, maíz dulce. Que también está muy bien. Le voy echando muchos ingredientes y el dulce lo pone la manzana cortada en trocitos pequeños también. Luego lo revuelve, le echas poquito de tabasco abundante, le echas sal, le echas vinagre, muchas pero gracias. Vinagre de vino, no vinagre de Módena, que ya ni no, nada no, más. No, 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 este vinagre de vino es de verdad. Y luego un buen aceite. Y te digo una cosa, te chupas los dedos. Te chupas los dedos. Bueno, cuando no lo haces, en un programa, claro, y luego no la comemos. Siempre hay que traer los ingredientes, pero. Claro. No, ¿verdad? Lo dices, lo preparamos y te lo vemos haciendo está una ensalada y unos huevos fritos. ¿Eso está? ¿No te lo enseñaría Lucio o sí? No, ya los fritos los hace Lucio,
pero los hace para romperlos. Con lo cual, no los hace con puntilla, porque son para romper. No la sevillana ahora, con puntillita. El pan, el huevo que hace para mojar pan, tiene que ser con puntillita, muy redondo. No, tiene su truco, sí. Y luego no hago, no, más cosas no hago, ¿no? Pero bueno, hago algo ya. Sí, joder, de todas maneras, lo que sí comes es muy bien. Y tienes eso un blog, sí, como muy bien, sí. Recomendando, que tiene un nombre genial además. Sí, vete de mi parte. Claro. Y esto se me ocurrió yendo a un restaurante en Málaga, que me recomendó Carlos Herrera. Le dije, oye, me voy a Málaga, a Marbella y a Málaga, unos días y quiero conocer un restaurante nuevo de comida auténticamente malagueña, de pescadito. Qué bueno. Y me dice, tengo uno en el palo que te va a volver loco, Paco. Y yo digo, Pepe. Y dice, se llama Juanito Juan, o Juan Juanito, ya no más. Yo creo que es Juanito Juan. Vete ahí, yo voy a llamar para que, ¿qué día vas a ir? Tal día, vale. Llamar para que te reserven. Efectivamente, fui a Juanito Juan al palo. Me encantó el palo, ¿sí? Porque el palo es la Málaga pura y dura en toda su belleza, crudeza y realidad. O sea, me encantó el palo. Y me encantó Juanito Juan, unos señores encantadores. Comimos, fuimos mi mujer y yo, comimos extraordinariamente bien. Y ahí se me ocurrió, me dice mi mujer, ¿por qué esta cosa que te gustan tanto, por qué no las escribes? Y hace un blog. Y digo, ¿cómo le llamo? Y a mí se me ocurrió rápidamente. Digo, voy a decirle a no sé quién que venga. Digo, así que pues, vete de mi parte. Claro. Y así surgió. Y luego al restaurante que iba y que me gustaba, le publicaba. Y tengo ya como 100 o 100 y pico. Ahora he hecho un relax para reciclarme yo también un poquito y no acostumbrarme ni adocenarme. Y en marzo vuelvo otra vez al ataque con Vete de mi parte, que me parece una buena idea. Luego igual lo hago libro y me voy de viaje a cada uno de los sitios de los que he escrito para ampliar con fotografías la... Qué buena idea. El libro, no sé, ya veremos, seguramente. Es que y tengo algo que hacer cuando deje la radio. Claro. Yo te iba a hacer una pregunta en la última parte, pero te la voy a hacer ahora. ¿Y qué quieres ser de mayor, tío? Pues eso, escribir un libro, otro libro. Porque te quedan muchas etapas todavía por quemar. Pasa que no me quedan años, pero bueno, intentaré. Buah, que no te quedan, majo, ¿eh? Estoy seguro que sí. Bueno, yo lo voy a intentar, si sale bien y si no... Uno de los mensajes más cariñosos que he recibido fue en Navidad y en tu cumpleaños, y lo añadiste siempre al final, y vive a la vida, ¿eh? Que tiene que ver con lo que estás diciendo es ahora. Es un grito que me gusta. Yo siempre meto la vida por medio, porque dime qué es algo más importante que la vida de todo lo que tenemos. Nada. Ahora estoy, un susto. Mira, ahora estoy pensando en una publicidad que empieza dentro de una semana, que es de vinos. Todavía no puedo decir el nombre. Ya. Pero se me ha ocurrido meter la palabra vida y voy a decir con dos narices vinos tal, tal, tal. Cuando los pruebas, estás bebiendo la vida. Está y lo voy a decir. ¿Sabes una es cosa? Es duro, pero es bonito. Que me gusta a mí decir, el golf da vida. Hombre, claro. Y la da, ¿eh? Si es que es lo más importante que tenemos, la radio es la vida. Sí, la radio, ¿verdad? Es la vida si también. Si es que, ¿habrá algo más importante que levantarte cada mañana y decir buenos días? Otro día más, para mí, para vivirlo. Yo cuando veo a estas dos, a pesar de que me pongan malas caras, de vez en cuando... No, es igual, aunque esté cabreado. Eso, ¿eh? Es genial, cuando las veo, genial, doy gracias al de arriba y digo, pues allá vamos. Claro, lo que es levantarte cada mañana y saber que tienes 24 horas para ti, otras 24, maravilloso. Sí, es acojonantemente bonito y es una maravilla. Bueno, ya sabemos lo que quieres ser de mayor, entonces. Sí, escribir, vivir la vida. Y vivir la vida. Bueno, ¿cómo vas a tomarte el golf en esta temporada? ¿Te vamos a conseguir engañar para venir a jugar al golf con nosotros? Sí, además el golf me gusta. Sí, es que el problema es que me gusta el golf. También te digo una cosa, creo que el golf debería, te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir, creo que 18 años son excesivos. Es cierto. Yo creo que el hoyo debería ser 12 hoyos, 12, quitar 6 hoyos, 9 o incluso 9. Te diviertes más. Tienes tiempo para hacerlo más veces, porque 18 hoyos, tiene un mínimo 5 horas. No te y lo si quita es un nadie. Campo con esperas,
6 horas. Bueno, si conduce al Mentero que va toda hostia, no hay problema. Yo juego muy rápido. Yo no pienso demasiado. Creo que es malo pensar demasiado. No soy un brancho de chambeo ese. Soy más bien de rápido. Y me encanta el gol rápido. Entonces yo veo partidas que se eternizan, gente que no te da paso, que creen que dar paso es que juegas mal. No, dar paso es porque en algún momento has tenido un percance o vas lento y hay gente que va más rápida, nada más. No quiere decir que porque des paso esté jugando mal. Es educación, ¿no? Claro, exacto, el golf es educación. Entonces voy a plantearme jugar algo. Voy a ir con un profe, con Carlitos Hernández, que tú conoces. Voy a ir una semana con él, una o dos semanas con él. Vamos a ir a varios campos para no encerrarnos en las lomas. Y dentro de dos semanas, con dos semanas con él, estoy ya en condiciones de empezar a jugar con la gente. Si necesitas alguien que te lleve los palos, contigo. Iremos a jugar con Armenteros, contigo. Viva Pepe, yo voy allí donde tú digas. No, además no jugué mal cuando jugué contigo, o sea que me trae buenos recuerdos. Bueno, pues mira, me he ganado el cielo y el cielo del golf, que ese debe ser la leche. Y el golf lo quiero porque me encanta. Mira, a mí no me quitan ir cada año, aunque esté sin jugar, ir a La Toja con Ramón Arcusa, con mi amigo Rafa Sánchez, con mi mujer y con las mujeres. Estar allí en La Toja 3 días, jugar 3 días en el campo de La Toja, que me parece uno de los más hermosos del mundo, eso no me lo quita nadie. A veces juego bien, a veces juego mal. Que juego bien, estupendo. Que juego mal, me tomo luego una tortilla, unos calamares o un pulpito y ya está. O sea, que... Yo esto no sé si te lo he contado. Estaba en La Moraleja jugando además con una miembro del Consejo de la MAU, del Consejo de Administración, que me había invitado, una chica estupenda, Beatriz. Bueno, es de mi edad. Y me dejé un palo en el hoyo anterior. Y de pronto veo a toda leche un buey. Llega y me dice, se ha dejado este palo, ¿verdad? Y era Ramón Arcusa, el tío. Anda, Ramón. Había dejado su hoyo, había dejado todo para entregarme el palo a mí. Ramón es muy amable. Ah, gracias, es usted Ramón Arcusa, ¿no? Tenía que entrevistarlo también. Joder, me encantaría. Pues te voy a pedir dos teléfonos. Yo te mando el teléfono, porque es un tío encantador. Pero lo bueno sería llevarles a jugar al golf contigo. Sí, pues vamos a jugar un día. ¿Te parece? Ahora, hasta mayo no viene. Él está medio año... Sí, le sigo en Twitter y voy viendo está dónde. Medio año en Estados Unidos y medio en España para tener nacionalidad americana y algo tema de impuestos o algo. Claro, me figuro. Está medio año en un sitio, medio año en otro. Viene en mayo y a partir de mayo podemos ir con él cuando quieras. Si viene el 20, es mi cumpleaños y le invito a algo. No sé cuándo viene, pero en mayo viene. Bueno, pues es un trato. Ya estamos en tiempo, ¿no? Pues tenemos un trato con tu sobrina y con Ramón Arcusa. Okay. Ustedes lo van a ver y lo van a ver dentro de nada, enseguida. Volvemos ahora mismo. La última parte, y no por ello menos importante, es lo único que nos queda. No se lo pierdan, que ahora va a dar secretos, Pepe. Va a dar muchos secretos. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. ¿Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet? ¿Están buscando una página web? Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf, Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Hípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España.
www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Aquí estamos, la última parte. ¡Guau! Pero bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho de que vamos a ir a jugar al golf. Ya está hecho. Está hecho, ¿no? Está hecho. Vale, pues ya está. Yo tengo unas ganas. Además, tengo palos nuevos, tío. Prometido. Tengo palos nuevos. Yo tengo los viejos. Sí, pero tú tienes unos super palos. Pero es que son muy buenos. Me los han dado, evidentemente, Holiday Golf, pelotas nuevas, como las tuyas. Y todo eso parece que no, pero funciona, ¿eh? Sí, todo. Todo funciona. Todo influye en que juegues mejor o peor. Que sea, todo es sintomático. Oye, estábamos hablando de que la tortilla está muy buena, que cocinas unos huevos, pero ¿qué es lo que realmente te gusta a ti de cocina y de comida? Pues siempre te gusta lo que no puedes tomar. ¿Ah, sí? Claro. Yo tengo el ácido úrico muy alto porque, como buen gallego, sí, me encanta el marisco. Ah, claro. Y entonces tengo que tener cuidado. A mí el marisco me vuelve loco. No lo sabía. ¿Dónde estén unas ostras? 6 ostras o 9 ostras. La media del cura, que le llaman, ¿no? Que son 9. Sí. En vez de 6, son 9. Yo pido siempre la media al cura. Unas ostras, un buen vino blanco o Odello o Ribeiro, que ahora el Ribeiro estamos saliendo muy rico. Me parece un plato exquisito. No con champán, no, yo con vino. Luego, un centollo, una centolla mejor. Una centolla riquísima. Buena. Hay un sitio en Madrid que a mí lo descubrí hace poco y es un sitio muy humilde, pero maravilloso, llamado Burela. Burela, como si puedes, vete. Las mejores centollas de Madrid las tiene Burela. Y la mejor ensalada de bogavante, o sea, no ensalada, digamos al picón de bogavante, lo tiene Burela. Y me tomo, todo lo que me hace daño. Como las ostras, la centolla y el salpicón de bogavante. Luego estoy una semana sin probar marisco. Y luego me gusta mucho, mucho, mucho la tortilla. A José Luis me encanta, desde toda la vida. Me gusta mucho la con grelos. Pero en Madrid no acabo de encontrar ningún sitio de buen lacón. Me lo tomo en Galicia cuando voy. Madrid es complicado. Me manda mi hermano, que acabamos de hacerlo porque es carnaval, me manda todos los carnavales, me manda un lacón de Galicia con grelos gallegos, chorizo gallego, cachola gallega, que es la cabeza, y lo preparamos aquí, patata gallega también, y hacemos una laconada, que lo hemos hecho con familia y con amigos. Y bueno, ese sí está bueno porque me lo mandan de allí, el porco celta que está tan de moda ahora. Y eso me encanta también en la concordia. Y luego me gusta mucho algo que a la gente, hay mucha gente que no le gusta, que es el hígado
encebollado. Eso a mi mujer le encanta y a mí también, ¿eh? Es una de las comidas más ricas del mundo. Y te recomiendo que si vas por Santiago de Compostela, vayas al Gato Negro, que está enfrente de Fonseca, allí cerca de la catedral. Hay una callecita pequeña. Y vete con cuidado porque abre muy pocas horas. Abre a las, creo que a las 12, cierra a las 3, abre a las 8 y cierra a las 10. Pero siempre está lleno. Ramón Alcusa me dice que siempre que va, que nunca puede entrar. Digo, hombre, pa, habla con él, con el dueño, dile que vas de mi parte. Porque hace un hígado encebollado maravilloso. También me encanta el hígado encebollado. Y luego las comidas de mi madre, un churrasco que hacía mi madre, los calamares rellenos que hacía mi madre, que era muy gallego, y la empanada de bacalao con pasas que hacía mi madre también, y la empanada de lamprea. Las soubas, también la empanada de soubas. La empanada de soubas, las soubas guisadas. Es que yo me pasé 10 años veraneando en Galicia de pequeño. Ah, entonces estás bien. En Redondela. Claro, así está bien servido, claro. ¿Sabes lo que me gusta a mí? El jamón a la naranja y algo que sigo tomándolo porque es muy sencillo. ¿Jamón a la naranja? Sí, un jamón asado a la naranja aprendí en Amoedo a hacerlo. Ah, sí. Porque nosotros veraneábamos primero en Redondela y luego en Pazos de Bomber, en el interior, al lado de Mondariz. Sí. Y lo que me apasiona es algo tan sencillo como una merluza con ajada. Ah, bueno, es un platazo. Claro. La merluza con ajada, merluza a la gallega, unos guisantitos. Claro, claro. Bueno, una sus maravilla. Patatas bien hechas. Hay que saber hacer la ajada. La mujer la hace muy bien, muy bien. Que no tenga agua, que no esté aguada, que esté entera, que no tenga agujeritos de esos de agua. Hay que tener cuidado. Pero la verdad es que Galicia es otra historia. Es otra historia comiendo, bebiendo, porque la verdad tú lo decías, el Ribeiro ahora está muy bueno. No, es que este país, además, tenemos un país, España es un país con una variedad de cocinas, que es que me encanta viajar para probar las delicias de todos los lugares que visito. Tú te vas a Logroño, las patatas, la riojana, te vas al norte, tomas un pescado increíble, te vas al sur, a Málaga, esas acedías, que me vuelven loco a mí, la concha fina, que me encanta. O sea, que España es un... Cataluña tiene una cocina prodigiosa también. Todo es bueno. Estuvimos, que te lo decíamos, en el programa con Kay, que es el anterior al tuyo. Estuvimos en un restaurante que se llama La Breña. ¿Dónde? En Fuenlabrada, macho. Ah, en Fuenlabrada. Y te vamos a llevar, ¿eh? Yo creo que sin duda es uno de los mejores atunes que he probado en mi vida, porque además nos contaban que lo traen congelado a 60 grados para luego poderlo descongelar sin ningún problema y que mantenga exactamente el sabor, el olor y la textura. Dios mío. Yo el atún lo tomé. ¿Tú conoces Conil? Claro. Bueno, pues en Conil, el timón de Roche, que es que fue jugador del Sevilla, Paco. Portero del Sevilla hace muchos años, el gran Paco, Super Paco, le llamaban. Ahora es dueño él y su hijo del timón de Roche. Y ellos dedican jornadas enteras de semanas al atún. Ellos van al roqueo, hacen el roqueo ellos, van a pescarlo en Barbate con todos las almadrabas y todo. O sea, participan en todo y tienen un atún. Yo no soy un gran atunero, o sea, bueno, me gusta, pero como lo ponen casi siempre crudo, a mí muy crudo no me gusta. No. No, y entonces, claro, lo ponen siempre ahí, tartar de atún, no sé. No es lo tuyo, ni el tartar de carne, no. Tú necesitas que esté hecho. Sí, hechito. Los gallegos nos gusta la carne estofada que en la parrilla. Bueno, es otra manera de. Otra manera. Claro, de hacerlo y de comerlo. Oye, hemos hablado de comida, hemos hablado de golf. Te voy a meter en el follón del fútbol también, que hemos hablado muy poco, ¿no? Sí, bueno. Claro. Algo tendremos que hacer de fútbol en este programa. ¿Quién va a ganar la Liga este año? Pues yo creo que la va a ganar el Barça. ¿Ah, sí? Sí, porque yo creí que la iba a ganar el Real Madrid. Estaba seguro hasta hace unas 4 semanas que he visto que el Madrid, Hazard, está lesionado otra vez. Benzema ha perdido el carisma goleador y era el único que marcaba goles. Veo al Madrid despistado y todo depende de lo que pase en la Champions. Si en la Champions queda eliminado el Madrid,
se va a dedicar a la liga y posiblemente pueda ganar, pueda recuperar el terreno que ha perdido en estas últimas semanas. Pero si mantiene esperanzas en Champions, el Madrid es lo que le gusta, es la Champions. Nos apasiona a los que somos del Madrid. Y sin querer, aunque no lo pretenda, van dejando de lado la liga, porque no les es como si fuese enemigo menor. Vas con el Levante, con el Leganés, con el Getafe, como si fuesen enemigos menores. Él quiere el Manchester City, el Valle, la Juve. Eso es un problema grave para los jugadores. Por cierto, ¿de qué equipo eres? ¿Se puede saber? Yo soy del Depor. Siempre. De mi pueblo, del Flavia de Padrón, que estamos ahí en regional, y del Depor de La Coruña, pero no cuando era campeón de Liga y campeón de Copa y de Supercopa. No, no. Yo soy del Depor, de cuando el Depor estuvo en tercera. Así. O sea, que el Depor estuvo en tercera división. Luchando. Era una tercera división más importante que la de ahora, pero era tercera división. Y soy del Depor a muerte desde ese tiempo, quiero decir, hace muchos años ya, en las duras y en las maduras. Y luego me gusta el Madrid, pero también me gusta mucho el Atlético. Me parece un equipo con una simpatía impresionante, el Atlético de Madrid. Me parece un equipo al que hay que tenerle cariño. Yo soy de Madrid, el Atleti, siempre he sido muy raro. El Madrid, pues me gusta, sí, efectivamente. Sí, a mí también. Sobre todo por Amancio, desde que vino Amancio, yo soy madridista, porque Amancio cogió mala época en Madrid. Era la época en que se iban las figuras, Gento, Di Stéfano, Puskás, Rial, en fin, Copa, todos aquellos se iban marchando. El ocaso de Di Stéfano, se mantuvo un poquito Gento, que ganó con él la Copa de Europa del 66, pero llegó Amancio y revitalizó el Madrid. Claro, el Madrid no tenía los mimbres de aquellas Copas de Europa y Amancio pasó más desapercibido de lo que él merecía. Amancio es una estrella rutilante. Amancio es gallego, ¿no? Sí, sí, de La Coruña. Ah, por eso es, entonces. Hombre, claro. Además de La Coruña, de la ciudad de mi mujer. Claro. Ya decía yo, es que es apasionante Amancio, pero es que además es gallego. Es gallego, Amaro, buen amigo, ¿no? Además, sí, muy buena gente, además. Nos están marcando el final, que no es más que el principio del siguiente programa, evidentemente. Hemos quedado en jugar al golf. Exactamente. Hemos quedado en cocinar unos huevos fritos. Hemos quedado con Arcusa a jugar un partido. Joder, eso será genial, majo. Hemos quedado una cantidad de cosas, ¿eh? A ver si podemos hacer todo. Yo creo que sí, lo hacemos este año. Vale. Bueno, dame. Te voy a dar un abrazo así. Que te quiero mucho, amigo. Gracias. Y que, igualmente, sobre todo, muchas gracias por siempre que te llamo estar aquí. Y es un placer. Mi familia y yo te queremos mucho y te agradecemos mucho que estéis aquí. Muchas, ¿vale?, gracias. Gracias. Señoras, señores, este señor siempre estará. Y a mí me tienen que aguantar mañana y yo les agradezco mucho que me aguanten, porque comemos de eso y además se divierten con nosotros y se lo agradezco mucho. Hasta el siguiente programa. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gol Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes, claro, y lo escuchas, claro. Pero no es nada forzado. No, no, ¿eh?, no me mates ya, Golfi. Gracias, hasta luego, chao. Hola, ¿se oye? No, todavía no, porque no lo he pinchado. Pero sí. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa.
¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-38-35-53. Móvil WhatsApp más 34-667-7078-42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad.
Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.